Hola, buenas. El día de hoy les voy a presentar un tutorial de cómo utilizar variables del sistema de Visual+. Estas conllevan unas variables de tipo tiempo, fecha del equipo que ustedes estén utilizando, ya sea una pantalla o un computador, en mi caso, la memoria de esta, y también una variable del sistema que tiene Visual+, de que es de alarmas. Vamos a empezar. Nos vamos a sysvar. Miembros, y aquí van a encontrar una lista bastante larga de variables. Las que nosotros vamos a utilizar son esta de acá, la cual nos va a indicar la fecha, y esta de acá, que nos va a indicar la hora en la que nos encontramos en este momento. Vamos a bajar un poco más y perfecto, hasta acá. Esta nos va a indicar el porcentaje de memoria utilizada en nuestro sistema y este es el espacio total que nos quedaría libre para utilizar. Ahora vamos a cerrar esto. Vamos a crear un par de alarmas. Vamos a crear tres threshold. Como dije en un anterior video, los threshold son los alcances que va a tener nuestra alarma y es el nombre que va a aparecer en nuestra ventana de alarmas. Aquí vamos a crear una variable nueva. Tag 1 y lo vamos a seleccionar acá arriba. Perfecto. El alarma 1 va a tener tres alcances. Estos alcances van a hacer que esta alarma se active cuando su valor sea 1 igual a 1. No, esta la vamos a dejar con 3 para ir en orden. Esta T3 se va a activar si la variable 1 es igual a 3. Esta se va a activar cuando la variable 1 sea igual a 2. Y esta se va a activar cuando la variable 1 sea igual a 1. Perfecto. Este lo vamos a seleccionar con este. Y la variable de sistema que vamos a utilizar en este caso. Vamos a bajar un poquito más. Perfecto. Como ustedes pueden ver, aquí aparecen varias opciones. En este caso vamos a utilizar esta. Número de alarmas activas. Número de alarmas activas off. Número de alarmas activas en on. También la última alarma que fue activada y con eso ya estaríamos listos. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a modificar este texto ahora sí y vamos a correr nuestro programa. Como ustedes pueden ver, aquí le aparece la fecha y la hora. Esta es la fecha de hoy y la hora de este momento. La memoria que está utilizada en este minuto y la memoria que está sobrando. Como ustedes pueden ver, todas estas alarmas están en cero porque no se ha activado nada. Voy a activar la primera. Como ustedes pueden ver, se ha activado una alarma y hay una alarma que fue activada y que todavía está en on. ¿Cuál es esta? T1. Voy a cambiar el valor.
Ahora fueron dos alarmas activadas y hay una en on y otra en off, porque ahora cambié su valor a 2 y cuando pasa esto, la variable T1 ya no está activada. En on, está en off, pero si yo la saco aquí, como ustedes pueden ver, ahora solamente me sale de 2, porque todavía está en el valor 2 la variable. Si ahora la subo, me va a aparecer T3 y que fueron dos alarmas activadas, porque yo las borré anteriormente. Voy a volver a 1 para que estén todas activas. Y como ustedes pueden ver, ¿cuántas alarmas fueron activadas? 3. ¿Cuántas alarmas activas todavía se están en on, que ya todavía están en su valor? 1. Solamente 1 porque tengo la variable T1 activada. ¿Cuántas alarmas fueron activadas pero que ahora están en off? 2. ¿Cuáles fueron esas? T2 y T3. Como ahora la variable está, variable 1 está en 1, solamente el T1 está activo. Es un poco difícil de entender, pero si ustedes pueden ver, aquí está la condición. Mira. Como ustedes pueden ver, aquí cambió. Ya no es T1, es T2. Voy a cambiar nuevamente. Ya no es T2, es T3. Ya sí, eso les va a ir haciendo el cambio. Ahora si yo la dejo en 0, me van a aparecer 0 alarmas activas en on. Están todas en off. ¿Y cuántas fueron activadas? 3. ¿Cuál es la última alarma que fue activada? Ya no aparece porque están todas desactivadas. Voy a seleccionarlas todas y las borraré. De esta manera estaríamos utilizando disculpen, variables de sistema que se utilizan habitualmente. Muchas gracias.